Entonces, volvemos a donde estábamos hace un rato, o sea que estamos hablando de esas mentiras que nos dice nuestra propia mente, algo dentro de nosotros que nos cuenta algo que no es la verdad acerca de nosotros. Bueno, a una manera de ver es la verdad, ¿no es cierto? Porque fue nuestra experiencia, si la vivimos. Pero dice en la Biblia que muchos de nosotros antes de ser cristianos éramos pecadores, ¿no es cierto? Vivíamos una forma de vida que no era agradable a Dios. ¿Pero para eso fue que Dios nos creó o no? No fue. No nos creó para eso. La forma en que vivíamos anteriormente, eso es, para decirlo así, es mentira, porque no es el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios tiene en mente otra cosa, diferente. Pero nuestra propia experiencia nos dice que nosotros somos los mismos paganos de antes, porque eso fue lo que vivimos, experimentamos. En esa manera de ver, nos parece la verdad. Pero no es la verdad de quienes somos, según lo que Dios tiene presente para nuestras vidas. Así que si vivimos basado en ese pasado, vamos a seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos antes. Hay que haber un cambio de identidad, y eso no puede venir de nuestras mentes, porque nuestras mentes traen únicamente la experiencia ya en circuitos bien formados, que son de carne. Son material, ya tienen esa forma equivocada de pensar. Hay que cambiar eso en su forma de pensar. Y para hacer eso hay que buscar las mentiras y sacarlas de nuestras vidas, de nuestro modo de pensar, para pensar una manera nueva. Así que cuando nosotros tenemos algún trauma que no esté resuelto, algo que nos sigue molestando, algo que no nos permite la paz, es otra vez una manera de saber si hay una mentira. Si no sentimos la paz, algo no está bien. Hay algo que nuestra explicación y nuestra experiencia no están de acuerdo. Entonces estamos buscando siempre la paz. Las respuestas del SARC, de esa parte que decimos la carne, siempre causan daño y dejan a los dos hemisferios desincronizados. No podemos pensar de una manera estable si nuestra mente contiene una mentira. Eso para mí es un milagro. El que formó el cerebro lo formó de tal manera que si contiene una mentira, la máquina no funciona bien y no se queda estable, o sea que puede cambiar de opinión hasta el punto de que conozca la verdad. En el momento que conoce la verdad, siente la paz, se pone estable de tal manera que de ese punto en adelante no puede cambiar la opinión. Eso ya es verdad, no hay quien se lo quite. Pero mientras hay mentira, todavía se puede cambiar. Qué cosa tan magnífica se me hace a mí. El que creó la mente, la creó con la intención de que funcionara solamente bien a base de la verdad. Y eso es lo que estamos buscando en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo vamos a resolver los traumas del tipo B? Las cosas que nos causaron daño, nos causaron algún pesar, algún dolor. Y hay un método, digamos, de 8 pasos que nos ayuda a resolver los traumas cuando el resultado es un conflicto interior. O sea que al nivel del 4 y 4 plus, ese nivel de conflicto, hay una manera de solucionarla que requiere 8 pasos. Y estas son: primero hay que identificar lo que nos molesta. Tal vez lo hago mejor con un ejemplo. Había una señora que se molestaba cada sábado porque su esposo salía a jugar el golf. Así es que le dicen, el golf. Golf, sí.
Bueno, no sé por qué lo haría, pero él sí estaba encantado con eso. Iba con sus amigos cada sábado, y cada vez que se iba, su esposa se ponía a llorar y dice: tú no me quieres, por eso es que te vas a jugar el golf con tus amigos. Y él dice: no, no es por eso, todo el día, el resto del día voy a estar en casa, nomás es que me siento mejor, más a gusto si voy a jugar cada rato. No, es una vez a la semana, no es gran cosa. No, lloraba y lloraba, lloraba, hasta que al final dijo: vamos al pastor que nos arregle esto, porque yo ya no me aguanto más un esposo que no me ama, ni me quiere, ni me cuida, ni me hace. Pero la cuidaba muy bien, con la excepción de cada sábado le gustaba ir salir a jugar su golf. Bueno, eso es lo que le molestaba. Cada vez ella pensaba nomás que él iba a jugar al golf y se ponía a llorar, se ponía angustiada. Esa fue la angustia que hay que tener presente, hay que identificarlo. Después hay que encontrar la creencia que acompaña esa herida. Porque ella se sentía angustiada y lo que creía, pensaba es: él no me quiere, por eso se va. Y cada vez que se sentía mal, pensaba: él no me quiere, por eso se va. Teniendo esas dos cosas en mente, vino al pastor que usaba este mismo sistema. Y el pastor le dice: bueno, piense en cómo se siente usted cuando se va a su marido. Y se empezó a llorar, se sentía mal. Dice: ¿y qué piensa usted? No me quiere, por eso se va. Ya estamos los primeros dos pasos. Entonces el tercer paso es pedirle al Espíritu Santo que encuentre la mejor evidencia en su vida de que eso es la pura verdad. ¿Por qué será que esta señora cree con tanto fervor que cuando su esposo se va a jugar al golf que no la quiere? En el momento de pedirle al Espíritu Santo que le mostrara la mejor evidencia del caso, se le vino a la mente lo ocurrido cuando ella tenía 13 años de edad, y en esa ocasión sus padres se habían peleado y su papá se metió en el carro y salió y se fue y nunca más en su vida lo volvió a ver. Y ella recordaba que mientras que él se iba, ella iba pensando: se va porque no me quiere. Esa fue la evidencia más profunda, que los hombres se van porque no lo quieren a uno. En ese momento dice: ¿le parece la verdad? Si es la pura y plena verdad, nada puede ser más claro en la vida que él se va porque no me quiere. Ya lo creo, ya lo veo, todo esto me lo indica, tiene que ser la verdad. Entonces, invitamos al Señor Jesús que nos acompañe a ese evento y le hacemos la pregunta espiritual: Señor, ¿es la verdad que él se va porque no me quiere? Entonces le preguntamos eso. En ese momento tuvo que hacer algo que a muchos de los evangélicos se les hace muy difícil, y eso es esperar a que Dios le conteste algo. Porque muchas veces queremos poner de nuestra propia parte la respuesta que Dios nos va a dar. Eso nos lo hacemos los individuos y muchas veces lo hacen también los consejeros. Y yo también tenía mucha fama por muchos años de decir lo que Dios iba a decir antes de esperar a ver qué era lo que decía Él. Pero hay un problema: si lo digo yo, no tengo mucha confianza en la respuesta. Yo le digo: no, la verdad es que Dios te quiere. Pero yo que lo diga no llega mucho, porque tal vez sea porque usted es psicólogo y se le paga para que diga cosas bonitas. O si lo digo yo también me he equivocado, ¿no es cierto? Y porque lo creo ahora no tengo mucha confianza. Pero cuando a uno le habla el Espíritu de Dios, uno siente esa confianza que Dios no le miente a uno. Hasta los inconversos lo saben. Una de las veces que hicimos estos pasos lo hice con una señora que era atea. Pero los mismos ateos, cuando Dios les contesta, no dudan de que es la verdad. Porque si Dios se atreve a contestarle su pregunta, pues entonces esto está en serio, ¿no es cierto? Y en el caso de la atea, le preguntamos a Dios y de repente veo un cambio en su rostro. Y dijo: pues sentí esta respuesta.
y al rato me dices que yo no estaba muy al pie de lo que, de lo que es esto de hablar con Dios, nunca lo había hecho antes. Y para contarles el cuento sería muy largo, pero le digo que de ahí como 2 meses tenía ya fe de cristiana, no era atea, había cambiado su manera de vivir de una manera muy tremenda. Entonces para mí esto es el evangelio de Dios, invitarle a Dios a que nos conteste, a que nos muestre la verdad, porque el Espíritu Santo es algo que hace, nos muestra la verdad. Entonces invitamos a Jesús, es la verdad que Él se va porque no la quiere. Yo no le contesto, ella no le contesta, esperamos. Al rato empezó a llorar, pero al rato digo unos 15 segundos, no fue mucho, menos de 15 segundos. Pero el llanto que tenía ya era diferente. Usted sabe que uno puede llorar de muchas diferentes maneras. Yo veía que este llanto ya era diferente. Y le pregunté qué se sentía. Y dice, me siento calmada dentro de mí. Siento cierta calma. ¿Y por qué? Y dice, pues sentí al preguntarle al Señor que si era verdad que se fue porque no me amaba. No es que oí yo ninguna voz ni vi nada, pero nomás sentí que mi papá nunca comprendió, nunca entendió el amor de hija. Que él se fue sin saber que ahí sentada estaba la persona que más lo amaba, que más amor le iba a dar de cualquier persona en el mundo. Tenía ese amor de hija y él lo desconocía. Se fue sin saber lo que se perdió. Y de ese momento en adelante tenía ya una gran compasión por su padre, por lo que él perdió, además de lo que ella perdió. Pero tenía un paz interior, que se sentía capaz de amar. Y después de eso le pregunté, bueno, ahora vamos a preguntar, ¿qué le parece si su esposo se va a jugar al golf? Ah, déjelo ir. Él necesita de sus ratos con sus amigos, se viene mucho más a gusto y pasamos la tarde juntos muy bonito. Y no, eso ya no me molesta. Y a la verdad nunca le volvió a molestar, porque ya supo la verdad de eso que siempre le había dolido. Era la mentira que se le había metido en la mente del ser, que seguía molestando y molestando. Entonces, verificando que hay paz y descanso interno, todo está sincronizado, sí se sentía paz y a gusto, entonces se puede seguir. De vez en cuando no hay paz completa, dice, bueno, siento cierta paz, pero hay otra cosa también que me molesta. Que eso no era lo único que me molestaba, hay otra cosa también, y tenemos que repetir hasta sacar 2 o 3 o 4 o 5 mentiras. Y allá después de eso hay una paz con más completa, y en ese momento damos gracias. Eso es la diferencia entre nosotros y los paganos. Las personas de fe dan gracias cuando Dios le hace algo, y los paganos nomás se aprovechan y se van. Y en eso pues completamos este proceso de dejar que Dios nos enseñe la verdad de quiénes somos. Y esto se puede hacer en cualquier evento traumático que se puede mantener en la mente consciente. O sea que si usted lo puede pensar, puede hacer estas preguntas. Como miramos esta mañana, algunos eventos que nos falta el gozo para poderlos mantener en nuestra memoria sin que se descomponga todo el cerebro. Es para eso no se puede hacer ese proceso, porque no se puede pensar lo suficiente para pensar qué es lo que sentí ni lo que pensaba en ese momento. Hay que crecer en el gozo hasta que tenga suficiente fortaleza para poder pasar por estos pasos. Así que hay cosas que no se tratan únicamente de los dos cerebros, de los dos lados, cómo funcionan juntos. Pero si usted puede pensar en el problema, puede sentir la angustia, este proceso se puede hacer. Y para mí es lo debido, es el lugar donde se deben pensar. Siempre si estamos pensando algo que no es cierto, el primer paso para llegar a la salud mental, emocional, es de empezar a vivir
más y más en la verdad, y la verdad es lo que Dios nos dice acerca del evento de quiénes somos y por qué fue que sufrimos tanto. Otra manera de enseñar esto es haciendo relatos a los demás de quiénes somos cuando estábamos sufriendo. La mejor indicación de que el cerebro está bien sincronizado es que podemos relatar lo que ha ocurrido en nuestras vidas con suficientes detalles que indican que todo el cerebro está funcionando juntos. Por ejemplo, hay que usar suficientes palabras para que el otro entienda lo que estamos diciendo. Una persona que tiene la mente que no está sincronizada, le faltan las palabras para expresar lo que está pensando. Está la evidencia, pues, que en lo que sucedió y al pensar en ello, todavía sigue desincronizado la mente. Por ejemplo, se le puede preguntar a alguien según su juventud y le dicen: no, mi juventud era muy bonita, no recuerdo nada de ello, pero era muy bonita. Nosotros nos queríamos como una familia, aunque no me recuerdo nada de ser joven. Lo primero que recuerdo yo era más o menos, tenía como 20 años, pero no, éramos muy alegres en nuestra familia. No recuerdo mucho. Sí, bueno, mi papá era bueno, tomaba un tanto y pegaba a mi mamá, pero nos llevábamos bien, no fue gran cosa. Fíjense, esto, como que este cuento le hace falta detalles, ¿no es cierto? Para entenderle la juventud había que decirme más de eso. Le faltan palabras, una indicación de que la mente no está sincronizada. Y las palabras que se usan tienen que explicar las sensaciones y emociones. O sea que si le voy a contar algo y le voy a indicar que mi mente está sincronizada, le voy a decir: bueno, sucedía que cuando veníamos se nos acercó otro carro y se me apretó el estómago y empecé a sudar, me sentía asustado. Entonces ustedes saben que estoy consciente de lo que ocurría en mi cuerpo porque se lo puedo decir. O sea que estaba sincronizado mis palabras con mi cuerpo, todo andaba junto y me doy cuenta cómo me sentía yo en ese momento. Si no le puedo decir, pues entonces algo no estaba sincronizado en ese momento, no le cuento las emociones o las sensaciones. También tiene que ser autobiográfico. Hay algunos que le cuentan de su vida y uno ni se da cuenta si le están contando de ellos mismos o no. Están contando: bueno, esto aconteció y pasó esto y esto y esto y esto. Y usted estuvo ahí, bueno, no, pero pasó esto y esto y esto y esto. En mis padres siempre tenían un pleito cada noche en la cena. Mi mamá le decía a mi papá: ¿y bueno, usted qué hizo hoy? No, no hice nada. Bueno, pero es que tuvo que hacer algo, todo el día se lo pasó donde estaba y que bueno, no, es que no hice nada. Al fin se enojaba mi mamá, se iba a la cocina, al rato regresaba, se sentaba ahí con un plato, lo ponía en la mesa demasiadamente fuerte y mi papá decía: bueno, es que me fui a Cali y hice esto, el otro, y le sacó una lista de las cosas sucedidas, pero como si le estuviera narrando una historia ajena. Sucedió esto. ¿Y usted cómo se sintió? ¿Qué hizo? ¿Cómo participó? Nada de ese detalle. Es como si no hubiera sido biografía, le faltaba esa parte, ese detalle. Esto fue lo que me aconteció a mí. Eso es lo que quería oír mi mamá. ¿Qué clase de persona fue usted hoy? ¿Cómo experimentó la vida? Eso sí es el detalle que nos trae otra vez los vínculos. Tiene que mantener contacto visual mientras que se habla, porque si uno sabe, está bien sincronizado, puede mirar a otra persona, amplificar, sentir las emociones juntas y no se pierde donde va andando. Por eso le digo que muchas veces los hombres les falta experiencia en estar sincronizados y al estar mirando a alguien no pueden echar el cuento. Con tal de que no lo han practicado bastante, no saben cómo mantener ese contacto emocional y seguir usando las palabras. O el cerebro derecho o el izquierdo se encarga, pero no las dos, porque no andan juntos. Es la falta de la práctica. Y la verdad es que muchos niños, sus madres no les hablan igual a los muchachos que a las muchachas. Se hizo un estudio en mi país, por lo menos, y las mujeres hablaban 3 veces más
palabras a las muchachas que a los muchachos. Cuando estaban, eran muchachos, muy pocas palabras usaban con ellos. En cambio, con las muchachas, cantidad de palabras usaban. Y de esa experiencia también se va formando una falta de palabras para los hombres. Bueno, hay que mantener la relación. O sea que si yo empiezo a sentir emociones y dejo de relacionarme con usted, he perdido la sincronización. Hay que demostrar las emociones auténticas en el rostro y la voz. Y uno que expresa muy bien lo que ha sentido, lo comunica fuertemente a los demás. En eso se refleja cómo las emociones tuvieron sus resultados en nuestros propios cuerpos. Se me pusieron frías las manos. Empecé a sudar. Me sentí, yo no sé, como una cosa aquí en la nuca que me molestaba. Esas son las sensaciones que dice uno estuvo presente cuando ocurrió la experiencia. Y decimos específicamente cómo nos gusta actuar en sus emociones. Eso es lo que más hace falta. Entonces fue que mi patrón me hizo esto y yo me enojé. Ahora cuando yo me enojo, lo que me gusta hacer es esto. En esta ocasión se me olvidó que era cristiano. Entonces hice aquello. Pero pensando mejor la cosa después, dije, no sabe lo que sería más como mi persona, como cristiano, como me gustaría haber actuado. Sería más de esta forma. Y en esa manera vamos aprendiendo cómo somos nosotros cuando tenemos estas emociones. Pero si nadie nos cuenta los cuentos, tampoco vamos aprendiendo. Entonces dicen, bueno, yo es que no sé cómo los cristianos se comportan cuando se enojan, porque no hablan de eso. Vienen todos contentos a la iglesia y a lo mejor se confiesan que cuando eran, pues, inconversos se enojaban, pero ahora ya no, no sé qué hacen los cristianos con eso porque nadie lo conversa aquí. Entonces uno nunca aprende cómo somos nosotros, cómo es mi pueblo, cómo es que nosotros los cristianos nos llevamos cuando nos da miedo o vergüenza. ¿Qué nos gusta hacer? Al Señor Jesús lo colgaron desnudo en frente de todos, seguramente para que le diera vergüenza. Ahora, ¿cómo es que le gusta comportarse? ¿Cómo lo hacemos nosotros cuando nos da vergüenza? Cuando se burlan otros de nosotros, ¿qué es nuestra manera de ser? Lo aprendemos escuchando estos cuentos de otros que nos cuentan. Ahora, estos cuentos le decimos testimonio. Porque si usted cuenta los cuentos de lo que Dios está haciendo en su vida de esta forma, está dando testimonio de cómo Dios actúa y es muy persuasivo al que lo escucha, porque sabe, esta persona ha experimentado la vida de una manera que yo puedo captar, entender, relacionarme a él, a sufrir juntos si se toca hacerlo. Y he aprendido lo que es ser cristiano escuchando esto. Por eso me cambia la vida. En este punto termina la consejería. Porque la consejería se trata totalmente del carril izquierdo del cerebro. Las palabras. Para aconsejar a alguien le decimos lo que se debe hacer, lo que deben pensar y cómo deben comportarse. Y con tal de que el cerebro izquierdo está en comando, van a hacer lo que les mandamos. Pero si se les descontrola el cerebro y empieza a mandar el centro de control, ya no le hace ningún caso, apaga todo eso. Entonces lo que aprendemos de la predicación, de la enseñanza, de la exhortación y de las amonestaciones, nos queda presente hasta el momento en que nuestro cerebro apaga el lado izquierdo. De ese momento en adelante, ya todo lo que aprendimos, oímos predicar, enseñar, exhortar, amonestar, se nos va. Y no regresa hasta que se terminó el problema. Y por eso es que muchas veces tratamos de arreglar un problema amonestando a la persona. Dándoles un versículo, mediten este versículo, piensen esto, decídase hacer lo otro. Pero a la hora de la verdad se les olvida, se les va, se les hace como si no fuera de importancia. Después se recuerdan
Y ya les da pena, les da vergüenza, no quieren regresar porque ya sabían la respuesta que usted les dio, lo que les aconsejaron. Pero en el momento de la verdad no les sirvió. Bueno, y la próxima vez no le grite. Y se emocionó y gritó, ¿y ahora qué se va a hacer? Porque a la hora de calmarse se recordó, es que no iba a gritar. Pero lo que pasa es que esa parte del cerebro se le apaga. Y por eso es muy importante mantener esta sincronización. Y vamos ahora a mirar cómo es eso. Bueno, como eso termina la lección de esta mañana, yo creo...